Hola, soy Luzma y hoy les voy a compartir un secretito de mi cocina acerca de cómo sellar las palitas de madera para que no se mezclen los sabores. Ya ven que seguido los utilizo y aprovecho que tengo estas nuevas para decirles cómo lo hago. Se puede hacer en cualquier utensilio de madera que necesiten en la cocina. Sencillito, esto es manteca vegetal comestible. Tomo un poco y empiezo a untar las palitas. Deben quedar perfectamente cubiertas de grasa todo, sobre todo la parte que entra en contacto directo con los alimentos. Entonces, una vez que las tengo bien untadas, voy a aprovechar que horneo y las llevo al horno a 200 grados por 15 minutos y las dejo ahí hasta que se enfrían. Una vez frías, aquí están, ya las saqué. Solo tienen pequeños puntos de tostadito, aunque si las dejo más, pues toman otro color más oscuro. Esta pues ya estaba oscura, solo soltó todavía algo de resina por el tipo de madera que es. Y dejo algo en la charola, pero va a quedar perfecta cuando la lave. Ya está, lavadas, secas. Y como ven, pequeños puntos tostados, pero ya están perfectamente selladas, ya no va a haber peligro de que se mezclen los sabores. Se puede hacer inclusive con otros utensilios, como les dije, hasta palanganas, y no hay riesgo de que mezclen nada. ¿Qué les parece? Déjenme sus comentarios, síganme en Facebook, en Twitter,